Jo volia fer, no explicant el que ja explica en tantes... el Google i, i tants espais digitals, sinó volia fer una mica des del que ens vincula. I us volia d'alguna manera fer arribar l'alegria que ens va donar al saber que l'Àngel Pérez acceptava la nostra invitació i la nostra demanda d'estar avui aquí amb nosaltres. Sabem que és una persona superocupada i que ha trobat un forat a la seva agenda per poder estar amb nosaltres. Àngel, de veritat, nos ha molta il·lusió. Sobretot perquè sempre que escoltem l'Àngel ens inspira mil coses i a part d'inspirar-nos ens dona solidesa, ens dona confiança, ens, ens ajuda a moure'ns en la certesa en aquells reptes que nosaltres ens plantegem en relació al projecte del Martinet. Per tant, és una gran sort poder compartir amb ell aquí avui. El, la seva conferència es titula «Què merece la pena aprender en la era de la informació i la incertidumbre?». I jo, quan ho llegia, pensava «Ostres, una pregunta». I m'imaginava que si ell titula la, la conferència amb una pregunta, segurament ens obrirà moltes possibilitats diferents que ara no podem imaginar. D'alguna manera que la pregunta ens planteja dubtes i també ens obre possibilitats. No sé si serà així, eh? però bueno, jo m'ho imagino així. A veure què més m'havia apuntat. Ah, sí, també m'havia apuntat aquí una cosa, que pensant en, en, en l'auditori, que la majoria sou pares i mares, volia recordar la primera vegada que l'Àngel Pérez, o una de les primeres vegades que l'Àngel Pérez va estar a l'escola. I va estar arrel de que, mm, bueno, vam fer unes, un, uns dies de formació, amb els, vam compartir els mestres amb ell, però també va fer una conferència amb les famílies. I eren famílies, no sé si alguna d'elles encara sou aquí perquè teniu fills més petits, que estaven en una situació un pèl delicada, que era canviar d'escola, passar de l'escola a l'institut. I aquest trànsit d'un territori a l'altre és un territori complex i difícil, perquè mai s'acaba de trobar allò que es busca. I l'Àngel, amb les seves paraules, amb el seu plantejament sobre el currículum, d'alguna manera va permetre que molts dubtes de, dels pares, de les mares, d'alguna manera es diluïssin i entressin en un àmbit de molta més tranquil·litat. Intentant, d'alguna manera, anar a lo essencial, pensant que lo curricular és molt ampli, les competències són mil, però resulta que en el fons són tres coses. Per mi també parlar de l'Àngel o presentar-vos a l'Àngel és presentar una persona compromesa, compromesa amb lo social i compromesa amb la pedagogia. Hi ha alguna qüestió ideològica que d'alguna manera ens aproxima. Amb el seu talent comunicador i facilitador de context, ens permet establir vincles i descobrir nexes de connexió malgrat els mil quilòmetres que separen Màlaga de Ripollet. Ell és catedràtic a la Universitat de Màlaga, és també vicerrector. Jo vaig tenir la curiositat de posar al Google Àngel I. Pérez Gómez i em van sortir quantitat de coses. Algunes d'elles em van impressionar. Autor de 10 llibres, autor de 100 articles i membre de no sé quants grups de recerca D'aquí i de milers de, de milles en allà. O sigui que és un luxe tenir-lo avui aquí. Jo diria que és una persona sàvia amb la que es pot comptar. Bueno, Àngel, gràcies per estar aquí con nosaltres. T'escoltem. <coughs> Buen día. Bueno, primero de todos, ha dejado un aspecto fundamental en mi presentación. Muchas gracias, Lidia, por todo lo que has dicho. Pero hay otro aspecto, y es una persona enamorada del Martinet. Eh, yo creo que lo conozco desde muy pronto, y hemos establecido una relación muy intensa y muy rica. entre la escuela, los docentes y la Universidad de Málaga. De tal manera que la Universidad de Málaga, el Martínez es un referente en la formación en algunos cursos. Todos los años invitamos y agradecemos mucho que también dentro de sus múltiples ocupaciones encuentren un hueco para ir a Málaga a trabajar con nuestros estudiantes de de máster. Planteando los principios, los desarrollos, las dificultades, los problemas y las esperanzas del martinet. Eh, aprovecho para, para agradecerlo desde aquí no es ningún esfuerzo venir a hablar y yo creo que cuando ya nos hacemos mayores, algo de lo que aprendemos y nos parece a mí me parece muy interesante es establecer muy bien las prioridades y elegir. Entonces, para mí no es ningún problema elegir decir que sí a cualquier invitación que me hagan del Martinet, porque forma parte de mi modo de concebir la educación, del desarrollo teórico y práctico de lo que considero que es la educación como potenciación del ser humano. Eh, bueno, asumo también los, los lemas o... Los principios básicos o supuestos que planteaba ayer Carles: cero drama, cero culpabilidad, porque creo que es la base de poder construir. Y a mí me parece que es verdad que partimos de formaciones distintas, experiencias distintas, pero son caminos bastante convergentes. Y hay aspectos que a mí me parece que yo continúo los planteamientos que él hacía, ¿no? Pero bueno, seréis vosotras y vosotros los que tenéis. Es un placer participar con las familias, en un acto con las familias, y un acto como este me llena de ilusión, porque en momentos de sobreabundancia de información y también de incertidumbre, creo que actos como este, que nos animan al diálogo, al debate, a la conversación, al intercambio de experiencias, son la clave para poder encontrar lo que habíais planteado, que se planteaba ayer, la brújula. No existe ninguna brújula, tenemos que irla encontrando, construyendo entre todos. Y estos son los momentos, entre otros muchos, para poder irnos animando a intercambiar las experiencias. Una pregunta: ¿qué merece la pena aprender en la escuela y también fuera de la escuela en la sociedad de la información y la incertidumbre? Si me permitís y aunque nada más sea para poder lograr un espacio semántico común del lenguaje que nos entendamos. ¿Qué entiendo yo por aprender? Aprender es toda adquisición, construcción y reconstrucción de recursos subjetivos. De cada individuo construye recursos para poder comprender, para poder autoorganizarse y para poder actuar en un mundo tan complejo como el que vivimos. Y ahí está el problema. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cómo se construyen? ¿Y qué elegimos? Yo creo que no habría demasiadas dificultades en aceptar por todos nosotros que el objetivo, las finalidades últimas de la escuela o de la educación serían facilitar, ayudar y acompañar el desarrollo del sujeto humano contemporáneo, competente, solidario y autónomo. Y veremos la enorme dificultad que tiene eso. Una... Implica, o al menos yo así lo entiendo para mí, hacer un tránsito o ayudar a los niños y niñas contemporáneas a que que transiten de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. Y sobre esa base creo que se va a desarrollar todos los planteamientos, las ideas, los modelos o esquemas que yo vaya a ir planteando. Es evidente Ah, perdón. Vamos a ver. Sí, funciona bien. Vale. Bueno, quedaros un poco con el gráfico por lo que significa en sí, pero ya lo iríamos explicando a lo largo de la conferencia. Vivimos en una era de la información. No es una era del conocimiento solo, ni fundamentalmente, sino una era de la información. Y tiene unas características muy peculiares. No me voy a detener mucho en ellas porque todas la conocemos, pero me parece que no sé si somos conscientes, o yo lo digo al menos por mí, de la enorme importancia que tiene definir dónde nos encontramos y sobre todo dónde se encuentran las niñas y los niños con los, niños con los que nosotros trabajamos. La era de la información es una era de abundancia. Nunca la humanidad vivió en una época de abundancia de información. Todo lo contrario. La humanidad ha vivido siempre en épocas y en contextos de escasez. La información era el privilegio de unos pocos, nada más. Y los demás a cuentagotas podían acceder a la información. Desde hace 30, 40 años, todo lo contrario, la información nos inunda. Permitirme dos metáforas que a mí me ayudan por si os sirven a vosotros. La relación del individuo con el conocimiento hasta finales del siglo XX es, por lo general, una relación de escasez vivir en el desierto de información y acercarse a la escuela para como el oasis donde bebe el agua que necesita para toda la travesía del desierto. Y eso ocurrió después de la Revolución Francesa, de la generalización de la escuela y se concibe la escuela precisamente para eso, para ayudar a que el individuo adquiera la información que no tiene posibilidad de encontrar en ningún sitio más. Y toda esa escuela industrial de aquella época tiene esa finalidad, transmitir información. La configuración del espacio, del tiempo, de las relaciones, de las agrupaciones de los estudiantes, del currículum, de las disciplinas, de los exámenes, etcétera, todo tiene la misma finalidad. Es un dispositivo encargado de transmitir información y evaluar si se reproduce la información con la exactitud que se requiere. Punto. La metáfora para el momento actual, para nosotros, a mí me parece que es totalmente distinta. El niño y la niña viven en medio de la tormenta de información. No es que carezca de información, es todo lo contrario. Tiene mucha más información de la que puede procesar. Por tanto, la escuela no tiene como finalidad transmitir más información, sino todo lo contrario, ayudarle a que el aprendiz construya instrumentos, mecanismos filtros de información para ir seleccionando lo que merece la pena, lo que no. Organizarlo, jerarquizar, priorizar, aplicar, etc. La mayoría del dispositivo escolar que se creó para cumplir aquella función no nos sirve para cumplir esta función. Ayudar a que los niños y la niña construyan criterios para buscar la información, seleccionarla, relacionarla, organizarla, aplicarla y recrearla requiere dispositivo escolar totalmente distinto al que estamos acostumbrados, al que viví yo cuando era pequeño, al que vivieron mis padres, al que habéis vivido vosotros y al que están viviendo nuestros hijos. No tiene sentido. Y sin embargo se sigue reproduciendo. ¿Por qué será? El incremento exponencial de la información provoca el incremento también vertiginoso de la complejidad. La complejidad y la incertidumbre. Todo cambia, cuanta más información se produce, más necesidad tenemos de estar continuamente al tanto de los nuevos marcos de interpretación, los nuevos mecanismos, las nuevas herramientas, etc., con las cuales poder intentar comprender la complejidad del mundo que nos vivimos. Complejidad técnica, complejidad política, complejidad social, complejidad cultural, ética moral, de todo tipo. Entonces es necesario afrontar la complejidad. Y la complejidad requiere desarrollos en el individuo de capacidades y de mecanismos muy distintos a la mera reproducción de información. No nos sirve la mera reproducción. El cambio, la incertidumbre da una sensación de fragilidad, da una sensación... de un mundo acelerado, leve, etcétera, donde no sabemos ni dónde asentarnos. Bueno, tal vez para nosotros como padres y madres fundamentalmente lo vivimos así. Tal vez nuestras niñas y nuestros niños se estén acomodando a ese mundo de fragilidad, de cambio y de incertidumbre mucho mejor que nosotros. Pero no perdamos de vista que nosotros estamos proyectando permanentemente nuestros miedos, nuestras ilusiones y nuestras expectativas en el desarrollo de nuestros infantes. Tercero, la desigualdad. Esta no es una característica lamentablemente propia del siglo XX, del siglo XXI. Ha existido a lo largo de toda la vida, pero sigue existiendo. Y es más, en la época actual se está incrementando la desigualdad. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo en el cual la socialdemocracia parece que inundaba un poco la vida política y la vida social. Y entonces había una preocupación por intentar romper la brecha del incremento de la desigualdad. A partir de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, el neoliberalismo, y no digamos ahora en la actualidad, etc., se rompen esos criterios y esas situaciones, y ya no hay ningún escrúpulo por provocar al máximo el incremento de la desigualdad. Pero es que la naturaleza del... La, los modos de producir, de distribuir y de consumir capitalistas llevan en sí mismos el germen de la desigualdad, que es la acumulación del capital en pocas manos y la gran masa, una gran masa, empieza cada día a dar. Cuando las luchas de las masas consiguen derechos fundamentales, se provocan crisis artificiales, como las que hemos vivido, y esas crisis provocan lo que llaman devaluación interna. No, es la miseria, el fraude, la corrupción, etcétera, para el, el beneficio de unos pocos a costa de la mayoría. Y hay un elemento que me parece muy importante, porque es crítico para nuestros días. Lo estamos viviendo, se llama posverdad o le llaman posverdad. Para definir un poco qué está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en España, etcétera, de tal manera que es muy difícil explicar con lógica racional, las elecciones democráticas que se están desarrollando. ¿Cómo es posible que partidos xenófobos, racistas, de extrema derecha, etc., puedan llegar a concitar el voto de la mayoría de una población? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿A qué se denomina posverdad? Es la palabra del año. Según el diccionario Oxford, en el año 16 introducen la palabra posverdad. Y se refiere a las circunstancias en que los hechos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias colectivas, para bien y para mal. Y cuando se manipulan las emociones y las creencias colectivas, da lugar a lo que se llama intoxicación informativa o infoxicación, que es la actitud deliberada de proponer la mentira asumida como verdad o incluso como mentira pero compartida y tolerada, porque una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. ¿Cómo defenderse de estas tendencias? Desarrollando al máximo el proceso de construir el conocimiento y la sabiduría a partir de la información. Y eso implica el desarrollo de capacidades cognitivas, morales y afectivas de orden superior. No nos sirven las capacidades cognitivas de andar por casa que son las que hemos desarrollado en la escuela a lo largo de estos siglos. Captar, memorizar y reproducir información. No sirve. La complejidad del mundo actual requiere capacidades para poder desentrañar dónde están esos mecanismos que están provocando lo que nos sorprende. La elección, por ejemplo, de Trump. ¿Cómo se puede explicar? O la elección en España, no hace falta que nos vayamos tan lejos, de un partido político que está absolutamente invadido, infectado de corrupción. Y los españoles han tenido la oportunidad de elegir entre dos partidos de derechas, tenían ideologías muy similares. ¿Y qué eligieron? La corrupción. ¿Por qué? Siete, ocho millones de españoles y cada vez más. Acordaros del chiste que se decía, no, no, faltan un par de escándalos más para que el Partido Popular alcance la mayoría absoluta. Bueno, ¿cómo se puede entender eso? En poblaciones formadas, en poblaciones que han sido educadas, entre comillas, que todos han ido a la escuela al menos 8, 10 o 15 años, ¿cómo se puede entender? Porque no ha existido educación en la escuela. Ha existido instrucción para repetir y reproducir información. Y eso no crea criterios de todo tipo para poder afrontar la complejidad, la incertidumbre, el engaño, la ocultación. Y por último, una época en que es necesario empezar a dialogar con la inteligencia artificial, con la robótica, con los robots. Todas aquellas actividades que puedan mecanizarse van a ser sustituidas en breve por los mecanismos que crea la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está imitando el nivel inferior del de conocimiento, que es la información. El manejo de la información, la clasificación de la información, la utilización mecánica de la información, lo hacen mucho mejor los ordenadores, las computadoras, las máquinas, la inteligencia artificial que nosotros. Y debemos de prepararnos para que cada vez más tareas que hemos desarrollado los seres humanos Ahora los deleguemos en las máquinas, la inteligencia, etcétera. Bueno, me voy a detener también muy poco, porque ya todo el mundo lo reconoce en la actualidad. Que, pero no los políticos, pero en el ámbito académico de la investigación, etcétera, no hay duda. De la irrelevancia e ineficacia de gran parte del conocimiento escolar, de lo que se hace en la escuela, generalmente concebida como academicista, heredada, etcétera, etcétera. Bueno, hay 100 años de diferencia entre esas dos escuelas. ¿Alguien ve las diferencias? ¿Cómo es posible que una escuela que se crea a final del siglo XVIII y un currículum que se define a final del siglo XIX esté vigente y sea la misma? A primeros del siglo XXI, en ninguna otra actividad de la vida cotidiana, ni social, ni política, ni profesional, ha ocurrido eso, solo en educación. Porque desarrollamos solo el escalón inferior del conocimiento. El conocimiento es un amplísimo intervalo que va desde la información a los paradigmas. La información la agrupamos en conceptos. que es una selección, una agrupación para podernos manejar mejor. Los conceptos los relacionamos entre sí formando ideas. Las ideas las relacionamos entre sí formando modelos, esquemas, mapas, guiones, que sí ya nos dicen algo de la realidad. Estos mapas, esquemas y guiones también los relacionamos entre sí intentando subsanar las contradicciones y los convertimos en teorías. que ya son potentes. Y las teorías las convertimos en paradigmas. Pues bien, la escuela normalmente se ha desarrollado en el nivel inferior. Fijaros si era ineficaz. Una investigación de hace unos años. 125 estudiantes de cinco, del quinto curso de carrera en la Universidad de Málaga responden un examen de segundo de secundaria. Con estas preguntas, entre otras, ¿qué se consiguió en la Paz de Augsburgo? ¿Qué clima corresponde a la sabana? ¿Qué es una sinalefa? Características de las células eucariotas. Por favor, levantar la mano. ¿Quién aprobaría ese examen? <laughs> Todos los que se examinaron habían aprobado, no solo aprobado, sino con notable exámenes parecidos en su día. Y llegan a la universidad que se supone que se han formado mucho más están en quinto de carrera ya para su vida profesional y solo cinco aprueban el examen de 125. ¿Para qué sirve? Martirizar la escuela y martirizar al niño, a los docentes y, y a los infantes con una, un procedimiento, un mecanismo, unos objetivos absolutamente estériles. Y esas características fundamentales de esa escuela heredada es la fragmentación y jerarquización de las disciplinas. Las disciplinas tienen importancia para los expertos y son claves para los expertos, pero no para los usuarios. Los usuarios se enfrentan siempre casos, problemas, situaciones, proyectos y requieren la convergencia de múltiples instrumentos conceptuales que pertenecen a diferentes disciplinas y que analizan y, y provocan el entendimiento y la comprensión de ese caso. Pues no, nosotros seguimos tal. Y luego se jerarquizan las disciplinas, de tal manera que en el, la deriva actual, desde hace unos años para acá, las ciencias sociales y las humanidades empiezan a desaparecer y no, digamos, las artes del currículo. ¿Alguien en su, sacio, en su sano juicio puede pensar que es más importante? la matemática o la física que la música. Una metodología de talla única para todos, como habéis visto en la foto. Los mismos libros, el mismo currículum, a las mismas horas, al mismo ritmo, los mismos procedimientos metodológicos y las mismas evaluaciones, los mismos exámenes. Cuando la ciencia nos está diciendo cómo veremos ahora, que cada individuo es absolutamente singular e irrepetible. Y claro, esa talla única les encaja a algunos. Hijos de clase media, profesiones liberales, intelectuales, que continuamente estamos diciendo a nuestros hijos que aunque no les guste, hay que hacerlo. Y aunque no le encuentre sentido, hay que hacerlo, porque eso les abre las puertas del futuro. Pero esa talla, ese traje, no vale para todos. Y a todos les corta las alas de la originalidad, de la singularidad, de la identidad. Irrelevancia e ineficacia, como hemos dicho antes, de al menos de estas características. Del conocimiento aplicado. En la escuela no se aprende a aplicar el conocimiento. Segundo, del conocimiento crítico. No se aprende a desmenuzar qué hay debajo de las apariencias. Tercero, del conocimiento creativo. ¿Cómo reutilizar el conocimiento de manera distinta, novedosa, con nuevas perspectivas y con nuevos horizontes? No se aprende. Y no enseñamos tampoco en la escuela a gestionar educativamente las emociones, las actitudes y los valores. ¿Qué hacemos normalmente bien en la escuela? Excepto honrosísimas excepciones que cada día ya son más como Martinet y muchos otros centros que ya están haciendo eso. Sí. Pero no es solo una posición que se sitúe en la personalidad del maestro o de la maestra, es el sistema el que generalmente lo que está pretendiendo es que se desarrolle este tipo. Cabría preguntarse, aunque fuera de forma ingenua, que la escuela se está planteando como distracción, es decir, entretener con conocimientos irrelevantes, costosos, destinados al olvido, y así impedir el pensamiento crítico y útil para entender la complejidad del orden social, económico, cultural, político, etcétera, porque la escuela tiene muchísimas dificultades para desarrollar el pensamiento técnico, científico, artístico, ético y estético. Para mayor abundamiento, permitirme que me detenga en las aportaciones de la neurociencia cognitiva, que me parece que son claves, y sobre todo porque está ahora fortaleciendo, justificando y dando la razón a cantidad de intuiciones de maestras y maestros, y pedagogas y pedagogos interesantes que a lo largo de varios siglos han mantenido la llama de una ilusión y de una perspectiva y de un horizonte distinto a esa escuela convencional heredada, etcétera, etcétera. Esas intuiciones ahora se vienen, se ven conforma, confirmadas por la neurociencia cognitiva. Y muchos de nuestros, podríamos decir, principios y creencias más arraigadas se tambalean. No me voy a detener en los desarrollos espectaculares de la neurociencia cognitiva. Pero sí os recomendaría que estemos al día, porque se producen continuamente y son sorpresas increíbles. La última hace no más de una semana, se empiezan a descubrir ya neuronas que recorren toda la corteza cerebral y que se considera que a través de los axones, etc., son los responsables de la coordinación de todo el cerebro, provocando el origen de la conciencia. Nadie las conocía hasta hace bien poco. Pero bueno, como esas hay cantidad. A todos nosotros nos enseñaron que se reproducían todas las células de nuestro cuerpo, menos las neuronas. Bueno, pues no, falso. Todos los días se producen de 10 a doce mil neuronas nuevas. Las utilicemos o no, ya es otra cosa. Pero se produce. Bueno, pues así uno y otro van cayendo todos los mitos. Los desarrollos espectaculares tienen que ver con telemática y telequinesis. Y eso van a ser pan de cada día en cinco años. La telequinesis ya está muy clara. Eh, no os acordaréis, o bueno, mejor sí, quién dio el saque de honor en el último mundial en Brasil. Un paralítico cerebral que, a través de la neurociencia y la inteligencia artificial, se levantó de su silla, dio unos pasos. Eso es telequinesis. A través del cerebro, e ir mandando a prótesis artificiales con las que hemos sustituido las deficiencias de nuestros órganos para que cumplan las funciones que no somos capaces de hacer. Y la telepatía es la capacidad de, sin participación de los sentidos fundamentales que nosotros conocemos, establecer la interacción de informaciones, conocimientos, etcétera, etcétera. La última, una de las ejemplos, etcétera, también hace muy poco. Eh, ya fueron capaces de decirse hola y buenos días a través de internet y nada más que a través del pensamiento. Eh, un individuo en alemania y un individuo en japón. el individuo en alemania tenía el casco puesto. pensó en decir hola y buenos días a través del ordenador pasó a internet, internet pasó a Japón, de Japón pasó al ordenador de Japón y de Japón al casco que tenía puesto el otro individuo en Japón y recibió buenos días y hola. Y no ha habido ni visión ni audición, etcétera, sino solo a través del cerebro. Bueno, estos son desarrollos espectaculares que vamos viendo. No, no me detengo en esos, pero me detengo en la importancia de tres aportaciones que nadie duda en la actualidad que están corroboradas continuamente por todas las investigaciones científicas y que son claves para nosotros. Primero, la plasticidad del cerebro, la relevancia del inconsciente y la primacía de las emociones. La plasticidad del cerebro. Todo lo contrario de lo que se nos ha dicho siempre. El cerebro viene programado y ya si te ha tocado, pues te ha tocado. Y ahora desarrollalo y haz lo que puedas. No, el cerebro es un órgano programado para aprender, preparado para aprender. Y son las actividades a las que se dedica el individuo desde que es concebido, bueno, toda su infancia, adolescencia, juventud, etc., las que modelan la arquitectura del cerebro. ¿Cómo? Provocando la formación de circuitos, es decir, reuniones, conjuntos de neuronas, que reflejan las experiencias, las asociaciones, de objetos, estímulos, situaciones, personas, emociones, etcétera, de cada momento y de cada situación. Y todo ello se va reflejando en una. ¿Y cómo se forman? Una metáfora que a mí me sirve, por si os sirve también, igual que los caminos. Cómo se forma un sendero en la maleza pisándolo. Pues lo mismo, los circuitos se van consolidando a medida que repetimos patrones de actividad, de observación, de relaciones, etcétera, que nos parecen y que nos resultan funcionales. Los vamos convirtiendo en caminos, los caminos en carreteras, las carreteras en autopistas y autopistas en autovías. Perdón, las autovías primero y las autopistas después. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro es tan plástico que la arquitectura depende de la experiencia y de las vivencias que cada niña y cada niño desarrollan a lo largo de su vida. Y será la calidad de esas experiencias la que provoque la calidad del desarrollo cognitivo, afectivo, social, etc. Ahí están. Y ese es nuestro territorio como madres, como padres y como docentes. Crear escenarios, contextos que permitan la mayor calidad, las la calidad óptima de las vivencias que abran horizontes a las niñas y a los niños, todo lo contrario de lo que se hace en muchos aspectos en la vida cotidiana. Pero claro, <coughs> dependemos cada vez más de esa calidad. Y para bien o para mal, si las autopistas que hemos ido construyendo no vehiculan conocimientos, actitudes y emociones positivas, están gobernando la mayoría de las formas de percibir, interpretar, tomar decisiones y actuar de cada niña y de cada niño. Para bien, si se han construido con calidad, y para mal, si se han construido en la destrucción, el enfado, la hostilidad, el engaño, etc. Etcétera, etcétera. Por tanto, la plasticidad sí, pero... <coughs> ¿Qué ocurre con las autopistas? Que cualquier estímulo que viene de fuera inmediatamente se canaliza a las autopistas principales. Y si esas autopistas vehiculan procesos positivos, abiertos, olé, pero si esas autopistas están vehiculando siempre planteamientos pesimistas, hostiles, negativos, enfados, etcétera, ocurre lo que decía ayer Carles. Esa persona que está todo el día enfadada, todo le sienta mal, todo tal. Bueno, ¿cómo han construido esos circuitos? Y otra, lo que ocurre es que cuando un circuito hemos empezado a formar senderos y dejamos de utilizarlo, la maleza se apodera del circuito. Y esas neuronas están libres para formar parte de otros circuitos y desaparece el conocimiento. Y así nos explicamos por qué es tan efímero el conocimiento de la escuela. Porque una vez que ese conocimiento, que no tiene valor de uso, que solo tiene valor de intercambio por notas, cumple su función, ¿le pasa lo mismo que al dinero? Se va. ¿Lo has intercambiado? Bro? Se va. Pues lo mismo, ese conocimiento se va, desaparece. Porque no lo utilizas, ha cumplido su función. Has pasado la acreditación, el examen, etc. Y ahora ya no lo necesitas. Y al año siguiente tienes que volver a empezar a aprender lo mismo porque no tiene valor de uso, sino solo valor de cambio. Y el valor de cambio ocurre que no tiene naturaleza de identidad. Por tanto, lo, olvidamos lo que no utilizamos. Y eso es clave. Por eso es tan estéril una escuela que solo se propone desarrollar informaciones o conocimiento con valor de cambio, no con valor de uso. Y aprendemos por la asociación. Y aquí también está la grandeza y la miseria del ser humano. Porque asociamos todo. Asociamos lo que no está escrito. Y a lo mejor esas asociaciones tienen muy poco de racionalidad. Y hay un fenómeno que se está estudiando cada vez más, que es la impronta, el impriming, etc. Que es que muchos aspectos del contexto, que son casi insignificantes y que no los tenemos en cuenta, están condicionando nuestros circuitos fundamentales. Un ejemplo muy sencillo. A dos grupos de, de investigación se les propone hacer una tarea, ¿no? Y unos estudian o están leyendo sobre la forma en la que viven los mayores, los viejos, etcétera, cuál es su manera de vivir, etcétera. etcétera. Y otro, la que están haciendo los jóvenes. Y ahora se les dice, bueno, tenemos que ir al otro edificio que está a 300 metros. Los que han estado hablando e impregnándose de la vida de los mayores caminan mucho más lento que los otros. ¿Cómo es posible? Nada tiene que ver. Pero se repite y se reproduce y así es. ¿Qué asociaciones estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver? Pues todo va impregnando. Y además cuestiones también ridículas. Estamos hablando de grandes cifras. Un grupo. Y otro grupo está hablando de cifras pequeñitas. Y ahora se le dice, elige qué vale este aparato. ¿5, 10 o 20? Los que han estado hablando de otra cosa, de cifras grandes, eligen el 20. Y los que han estado hablando de cifras pequeñas, eligen el 5. Otra elección irracional. Bueno, pues esto ocurre con mucha frecuencia. Por eso tenemos que ser conscientes de cuál son la naturaleza de las asociaciones. Y se ocurre en eso que no tiene una lógica, que no va a ocurrir con cantidad de atributos del contexto en el que nos movemos que sí son relevantes, pero que no los hemos considerado con la relevancia que se requiere desde el punto de vista educativo. Y claro, la plasticidad del cerebro, optimismo pedagógico. Todo se puede aprender si realmente el individuo se implica en actividades que requieran ese aprendizaje. Todo. Relevancia del inconsciente. Resulta que el 80 o el 90%, ya en la actualidad todo el mundo afirma en neurociencia cognitiva el 90%, de los mecanismos que utilizamos para percibir, interpretar, tomar decisiones y actuar, no necesitan la conciencia y permanecen por debajo de la conciencia. Es decir, hay un proceso largo, intenso y complejo de precocinado de las decisiones que luego la conciencia ejecuta. Y sin embargo, todo ese conjunto de elementos inconscientes de nuestra vida no aparecen como objeto de trabajo en la práctica educativa. No estamos hablando del inconsciente freudiano, es mucho más. Estamos hablando de que la manera natural del cerebro es automatizar. Todo lo que puede lo automatiza. Y lo automatiza y al mecanizarlo lo aleja de la conciencia. Todo. Atarse los zapatos que se hablaba ayer, ¿no? Pues para el niño pequeño tiene primero aquí, ahora un lazo, a la izquierda, no por aquí, etc. Una vez que lo aprende, está pensando en el Pokémon o lo que sea. Permanece por baja. Pero le pasa lo mismo, montar en bici, nadar, aprender a conducir un coche, tan complejo. Todo el cerebro, todo lo que puede, lo automatiza. Es la manera natural de trabajar para liberar energía y dedicarla a la concienciación de las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo. El ejemplo más claro es el lenguaje. El lenguaje es complejísimo. Cuesta mucho aprenderlo. Y una vez que lo aprendes, se convierte en un mecanismo automático e inconsciente. Pues eso que ocurre con los códigos, que ocurre con costumbres, con hábitos, etc., ocurre con todo: emociones, sentimientos, actitudes, creencias, valores. Todo lo que empieza a funcionar y te parece que es útil para tu supervivencia, lo automatizas. Pero al automatizarlo, lo conviertes en inconsciente, para bien o para mal. ¿Y ahora qué hacemos? Que todos los aprendizajes ulteriores de recursos se construyen desde el intercambio de esos inconscientes. ¿Y qué ocurre? Que esas experiencias inconscientes no todas llevan la misma orientación. Cada una responde a un momento distinto de la vida de cada uno de nosotros y a una circunstancia, a una historia y un contexto distinto. Y se forman diferentes yoes, que hay un autor que les llama zombies, Nacho Pozo, que están peleando continuamente, compitiendo entre sí, para atraer la atención consciente del sujeto y llevarse el gato al agua en la toma de decisiones. Y estamos, por eso hay tantas contradicciones dentro de nosotros. En los dilemas morales, en las elecciones de vida, en todo. Y por eso se provoca también una disociación entre las teorías proclamadas y las teorías en uso entre el pensamiento consciente y el inconsciente. Porque en el inconsciente hay una ebullición permanente de yoes distintos. Es verdad que la conciencia luego se preocupa mucho de intentar dar una identidad a todo ese conjunto de yoes, pero a veces lo consigue, a veces no. Y muchas veces lo que hace la conciencia es justificar, racionalizar las decisiones que ya han adoptado los elementos inconscientes de nuestra vida. El yo ejecutivo busca la identidad, la construcción de relatos, de narrativas que den sentido a nuestra vida, pero también excusas y racionalizaciones que refrendan esos zombies. En cualquier caso, tenemos que ser conscientes que hay dos sistemas en nosotros. Un sistema consciente y un sistema inconsciente. Y ambos sistemas están permanentemente trabajando. Y tenemos que intentar desarrollar las maneras de clarificar las relaciones entre ambos. La tercera aportación clave de la neurociencia es la primacía de las emociones. Una primacía funcional y estructural. Y una primacía... Filogenética y ontogenética. En la evolución del ser humano, aquellos componentes del cerebro que gobiernan la interacción emocional son previos al resto. Y en el niño y en la niña también. En su vida son. Y en el adulto también. Milisegundos antes de que un estímulo llegue a la corteza cerebral, antes ha recalado en el hipocampo, en el hipotálamo y en una estructura muy clave que es la amígdala. Y ya provoca reacciones. Por eso muchas veces nos ponemos nerviosos, nos ponemos rojos, antes de saber cuál es la razón de ello, antes de que conscientemente nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque el estímulo ha llegado a una estación emocional que es la amígdala y que ya prepara al individuo para defenderse para quedarse quieto, para huir, etc., en función de la evaluación que hace de ese estímulo, de esa situación para la vida de cada uno. Las emociones primarias funcionan así. Miedo, asco, ira, sorpresa, alegría y tristeza. Esas son las emociones básicas, universales, para todos. Y esas emociones básicas tienen la responsabilidad, fundamentalmente, de preservar la supervivencia de todos y cada uno de nosotros. Y por eso se actúan las primeras. Y fijaros cómo son tan potentes, son las que se están utilizando ahora para la manipulación informativa en lo que hemos llamado posverdad. De esas hay cuatro, que es para prevenir las amenazas y dos, para abrirnos a la vida. Pues bien, la posverdad lo que está es utilizando todas las emociones negativas que ponen al individuo en guardia, como es el miedo fundamentalmente, y a través de la toma de decisiones sin la necesidad del análisis profundo de las situaciones a las que nos enfrentamos. Los sentimientos o las emociones secundarias como el orgullo, la culpa, la vergüenza, los celos, ya son construcciones sociales, históricas, que dependen de cada contexto, de cada cultura, de cada situación, de cada biografía, de cada persona, de cada uno de nosotros, de la vida, de la biografía que hayamos vivido. Y son la conciencia de las emociones. Somos conscientes de las emociones y ahora podemos empezar a tomar decisiones. Pero lo que nadie pone en duda, es que es imposible conocer al ser humano si no logramos una comprensión íntegra de emociones y cognición, de afectos y razón, de corazón y cerebro. Y la clave del proceso de construcción armónica del ser humano es la integración indisoluble de las emociones y de la razón. Y la primacía de las emociones es que trabajemos primero el ámbito emocional, porque es a partir de ahí donde se va a producir después la implicación del sujeto en la tarea, en la actividad, en las relaciones, etcétera, etcétera. Primero las vivencias, después las formalizaciones. Viene una representación gráfica de la complejidad del ser humano a partir de los descubrimientos de la neurociencia cognitiva. Lo que nosotros vemos son conocimientos y habilidades que son a lo que la escuela se ha dedicado y lo que la escuela ha olvidado es todo lo que hay por debajo de la superficie. Pero es eso lo que hay por debajo de la superficie lo que concede, condiciona y determina los modos de percibir, los modos de interpretar, tomar decisiones y actuar. Por tanto, necesitamos crear estrategias metodológicas que impliquen precisamente el desarrollo, la reconstrucción de todos los aspectos, los que están por encima de la superficie y los que están por debajo. ¿Se ve bien? Bien, ya dijimos antes el concepto de aprendizaje. Como dice Morín, en el momento actual ni acumular ni apropiarse de la verdad, sino dialogar en y en la incertidumbre. Esa es la clave del desarrollo del ser humano en la actualidad. Dialogar, conversar, discutir, experimentar, relacionar, etcétera, etcétera. En el proceso y en los contextos de incertidumbre en los que nos movemos. Y eso significa pasar de un aprendizaje de la cultura definida solo y exclusivamente como apropiación de informaciones que reproducimos, a una cultura del aprendizaje de y para la vida. La cultura es ayudar a los aprendices a que resuelvan los obstáculos que les impiden aprender, a aprender a lo largo de toda la vida. Y eso significa empezar a pensar en términos de conceptos más amplios y de conceptos reales. Y lo que está influyendo en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, no son solo los conocimientos explícitos. Son los conocimientos, son las habilidades y los hábitos implícitos y explícitos, son las actitudes, son las emociones, son las creencias y son los valores. Y todos ellos forman un sistema. Ese sistema de comprensión, toma de decisiones y actuación es lo que configura la identidad de cada uno de nosotros. Y el pensamiento sistémico nos ayuda a comprender que cada uno de esos elementos tiene relativa autonomía, pero que el todo es mucho más que la suma de las partes. Que no podemos entender el desarrollo de un niño o una niña si prescindimos de alguno de esos elementos, las emociones, las creencias, las actitudes, los hábitos, habilidades y los conocimientos. ¿Y esa diferencia, la escuela desarrolla el conocimiento y la familia desarrolla la educación? No. El niño en la escuela y en la familia se juega todo y se presenta con todo. conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Y todos esos componentes claves están condicionando la manera de pensar, de sentir y de actuar. Y tenemos que desarrollarlos en la escuela y tenemos que desarrollarlo en la familia. Y la cooperación entre ambos es clave, dos escenarios distintos, pero con responsabilidades de desarrollo de todo el individuo. Y todo el individuo para poder hablar, es mejor que no hablemos ya de conocimiento solo, sino de otros conceptos como competencias, como cualidades humanas o como pensamiento práctico o capacidades integrales. Esa es la clave del cambio a mi modo de ver. En definitiva, ese sistema de comprensión y actuación implica un saber y un querer. Un saber triple, saber pensar, saber comunicar y saber hacer. Y un querer doble, ligado a la satisfacción de nuestras necesidades más básicas y ligado a la elaboración de nuestro proyecto de vida. Y esa es la clave que tenemos entre manos. ¿Cómo ayudar a nuestros niños e a nuestras niñas? Madres, padres, maestras y maestros. ayudándoles a construir su proyecto vital. El proyecto vital que tiene tres pilares básicos, como personas, como ciudadanos y como futuros profesionales. Esa es la clave, desarrollar el proceso. Y para eso necesitan saber pensar, saber comunicar y saber hacer. Si en la escuela vemos que... Estamos desarrollando estrategias que no ayudan a saber pensar, que no ayudan a saber actuar y que no ayudan a saber comunicar. Y si estamos desarrollando estrategias que no ayudan a sentir en función de necesidades, intereses, ilusiones, expectativas y proyectos, no estamos desarrollando o ayudando a desarrollar al individuo completo que necesitamos en la vida contemporánea. Y eso requiere actividades de orden superior. Y para mí estos son los dominios. ¿Cómo desarrollar esas competencias? ¿Cómo desarrollar ese complejo? Dominando cuatro procesos fundamentales. Y estos cuatro procesos para mí es la arquitectura pedagógica que requiere las exigencias y los retos del siglo XXI, de ese mundo complejo, incierto, cambiante, etcétera, etcétera. Curiosamente. son los mismos procesos de la investigación científica y artística. Pero ahora ya no solo para una élite de científicos o artistas, sino para todos los ciudadanos. Eso es lo que implica capacidades de orden superior, cognitivas, morales y afectivas. De orden superior. ¿Cuáles son esos procesos? Comprender y diagnosticar. Ante cualquier situación, cualquier caso, cualquier problema, el individuo tiene que sumergirse, hacer, contrastar, observar, comparar, diferenciar, jerarquizar, establecer hipótesis, proponer, comprobar. Eso es comprender y diagnosticar. Si nuestros niños y nuestras niñas no están en la clase observando, comparando, contrastando, proponiendo, experimentando, rectificando errores, etc., no hay ninguna garantía de que estén desarrollando competencias, de que estén desarrollando las cualidades de orden superior que se requieren en el siglo XXI. Y eso significa lo que muchos pedagogos ya han dicho, aprender haciendo. Hacer. Y hacer significa primero mancharse las manos, tocar, oler, incorporar todos los sentidos en el proceso de búsqueda. De indagación, de descubrimiento, de sorpresa, de propuesta, etcétera, etc. Esta es la primera base de la arquitectura metodológica o didáctica de un, una pedagogía que pretenda desarrollar las cualidades de orden superior en el niño y en la niña del siglo XXI. La segunda, diseño y planificación. Bien, un proceso de comprensión, etcétera, te lleva a detectar, a hacer hipótesis, a plantear. Y ahora a diseñar qué hacer y a planificar cómo hacerlo. En el diseño, carta abierta, sin límites, sin obstáculos, a la creatividad, a la imaginación, a la propuesta de nuevas alternativas. Y en la planificación, desarrollo sistemático de la imaginación, tomando en consideración las posibilidades de la realidad que hemos diagnosticado. Movimiento parece contradictorio. La creación caótica, imaginativa, fantástica, etc., juntamente con la planificación sistemática de lo que hay que hacer, aunque sea flexible, aunque sea progresiva y aunque vaya cambiando. Pues bien, si en nuestras clases, nuestra actividad, no encontramos que el niño esté diseñando, planificando, rectificando, etc., con creación... Y luego, teniendo en cuenta la situación, no hay ninguna garantía de que estén desarrollando las capacidades de orden superior. Tercer proceso, desarrollo y actuación. Diseñas, planificas y ahora tienes que actuar. Y en la actuación se ponen en juego componentes de ese sistema de comprensión y actuación nuevos, distintos, y mucho más en las interacciones humanas. Se ponen en juego habilidades. Y en la mayoría de las relaciones humanas, habilidades sociales, emociones y actitudes. Y podemos ser muy buenos diagnosticando y diseñando. Y somos absolutamente torpones en el desarrollo y en la actuación. Porque entran en juego emociones que no hemos sido capaces de entender en nosotros mismos, de comprender, de orientar. De justificar. O habilidades sociales que no hemos desarrollado. Y nadie aprende, como hemos visto, el cerebro se desarrolla en función de las actividades a las que se dedica. ¿Cuándo hemos dado oportunidades a ese niño, y a ese niño para que desarrollen, gestionen sus emociones, sus habilidades sociales, sus intercambios, sus miedos, sus timideces, sus egoísmos, sus actitudes? Ese es clave en el proceso del desarrollo de esos sistemas de comprensión y de actuación. Y por último, evaluación y reformulación. Es la capacidad de repensarse a sí mismos, de pensar hacia adentro y decir qué ha pasado, qué he hecho, dónde estoy, dónde estaba, mis fortalezas, mis debilidades, dónde me estanqué, dónde me gustó, por qué sí o por qué no y establecer procesos, proyectos y programas de reforma, de mejora. De lo que hemos hecho, de lo que hemos planteado, reconociendo los errores, y los errores no son más que ocasiones de nuevos aprendizajes, de nuevos horizontes, etcétera, etcétera. Pues bien, esta para mí es la clave. A partir de aquí podrán surgir múltiples metodologías. Aprendizaje basado en proyectos, ahí está. Aprendizaje basado en problemas, ahí está. Aprendizaje profundo, ahí está. Aprendizaje basado en ambientes preparados, ahí está. La importancia. Ahí está. A partir de ahí, libertad para ir diseñando fórmulas, estrategias pedagógicas, siempre y cuando permitan que el niño se sitúe, pase por esas fases que están desarrollando y ampliando todo el conjunto de elementos que componen su personalidad. A eso le hemos llamado competencias, cualidades humanas, pensamiento práctico, etc. ¿Cuáles son las competencias o cualidades del siglo XXI? ¿Cuáles nos parecen? Bueno, está sometido a debate. Y debemos decidir entre todos. Y dependen de la cultura y de los acuerdos políticos, sociales, culturales, etcétera, a los cuales llegamos. Yo a partir de muchos... Formulaciones de unos y de otros, etcétera, a mí me parece que hay tres fundamentales, tres competencias básicas, y que son las que me parece que tenemos que intentar trabajar en la familia y en la escuela. Y la familia colaborando con la escuela, precisamente porque en la escuela nosotros se supone que somos los expertos que estamos continuamente preparándonos precisamente para eso. Las inteligencias múltiples de Gandner, después, unos años después, él planteó las mentes y ya distinguió cinco mentes. Después se plantearon las competencias, los territorios, etc. Y a mí me parece que para mí me sirven con tres básicas. La primera, la mente científica y artística. Y es como finalidad de la escuela del niño, de la niña del siglo XXI. Es desarrollar, ayudarles a que desarrollen la capacidad de utilizar de manera disciplinada, de manera crítica y de manera creativa el conocimiento. No es reproducir el conocimiento, es utilizar el conocimiento que ha ido construyendo la humanidad a lo largo de muchos siglos, que se alojan en las disciplinas, para poder comprender, autoorganizarse y actuar. Pero el conocimiento con valor de uso, solo haciendo y utilizando el conocimiento, se consolida el conocimiento que merece la pena en los recursos. Teniendo en cuenta eso, que el conocimiento es un amplísimo intervalo que va desde las informaciones hasta los paradigmas. Y si a mí me pedís, el eje clave del conocimiento son los esquemas, los mapas, los guiones. El niño y la niña desde bien pequeñitos forman mapas. Y guiones para poder comprender la realidad que le rodea y para poder predecir por dónde vienen las circunstancias que le están rodeando. Esos guiones y esos mapas son los que le ayudan a situarse en ese contexto. Podrán estar cargados de lagunas, contradicciones, prejuicios, errores, etc. Pero son los que él le sirven, o a ella, para ser útil. Pues bien, en la escuela no podemos prescindir de esos esquemas, guiones, por muy erróneos que nos parezcan. Son su materia prima, son los que le confieren su identidad. Y el proceso no está en sustituirlos, sino en ayudarles a provocar su reconstrucción. Ahora nosotros, proporcionándoles, o ellos lo van descubriendo, herramientas, instrumentos, conocimientos más útiles, para enriquecer sus esquemas espaciales y sus guiones temporales, sus modelos mentales con los que se sitúan, que están cuajados de creencias y que es necesario convertir en conocimientos explícitos. En segundo lugar, la mente ética y social bueno, perdón. la primera mente es la que se ha trabajado en la escuela, pero de una manera, a mi ver, incorrecta. y es la única. y esa competencia se ha dividido en los países occidentales, etcétera, en cinco o en seis, en función de los ámbitos. no es grave si, 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 en todo caso, se asumiera la naturaleza del concepto de competencias, es decir, que es una combinación de contenido de conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores y que además es una propuesta sistémica. Y tiene que ver con el desarrollo del pensamiento científico y del pensamiento artístico en todos sus ámbitos. Es clavo, es claro y es clave para el desarrollo de las capacidades del sujeto humano en el siglo XXI sí, pero es lo único no. La segunda mente o la segunda competencia, para mí es tan importante como la primera. La capacidad, desarrollar la capacidad de vivir y convivir en grupos humanos, en grupos sociales cada vez más complejos y heterogéneos. Vivimos en un mundo global, en sociedades multiculturales, multilingüísticas, multideológicas, multireligiosas, etcétera, etcétera. Y tenemos que entendernos, tenemos que aprender a vivir y a convivir en esos grupos. ¿Cómo se aprende a vivir y a convivir en esos grupos? La familia normalmente no es así. La familia es muy monocolor. Y en la familia enseñamos a aprender a querer lo nuestro. ¿Quién enseña a querer lo ajeno? Algunas familias sí, pero normalmente no. Tenemos que emprender y la escuela sí es el territorio idóneo, porque allí se sitúa la convivencia de... de identidades tan distintas, provenientes de culturas diferentes, ideologías diferentes, religiones diferentes, lenguas diferentes, etcétera, etcétera, posiciones de género, sexual, etcétera, también distintas. Y tienen que aprender a vivir y a convivir, con dos principios claves, que yo los propondría también como lema. Celebrar la diversidad. y respetar la discrepancia. La diversidad no es un obstáculo, es la riqueza del ser humano. Nos enriquecemos porque cada uno aporta elementos y componentes distintos en nuestra vida. Y eso es lo que nos hace ricos. Sorprendemos unos a otros por la originalidad, la singularidad, la especificidad de nuestra identidad personal. Por tanto, celebrar la diversidad, provocar la riqueza de la diversidad Y respetar la discrepancia. En esas sociedades es absolutamente inevitable conflictos. ¿Cómo resolver y afrontar los conflictos? De manera dialogada, democrática, pacífica, etcétera, etcétera. ¿Y eso dónde se aprende? En contextos donde las normas que nos damos a nosotros mismos ya implican el respeto, el diálogo, la creencia en el intercambio democrático, etcétera, etcétera. Claro, si es verdad esto, y si nos lo creemos, supone que en la escuela tenemos que dedicar tanto más tiempo al desarrollo de esta competencia, de esta mente, que a la primera. ¿Dónde está ese tiempo? Si sí, se había puesto una disciplina que se llamaba desarrollo cívico, etc., para la ciudadanía, ¿y qué ocurrió? Desapareció. ¿Dónde está? Pero en el siglo XXI necesitamos mucho más de esta competencia que es la primera. Porque la primera la vamos a encontrar en cualquier intercambio que tengamos con Internet. Porque hay muchas fuentes de información y muy buenas de información y de conocimiento. ¿Dónde desarrollamos la competencia ética y moral? ¿Dónde desarrollar la capacidad de para cada niño vaya distinguiendo lo que para él le merece la pena en sus conductas, en sus formas de situarse como persona, como ciudadano, como prof profesional. Aprender a cooperar, también se planteaba ayer. No, hemos, no nacemos con la capacidad de cooperar, nacemos con la capacidad de sentir empáticamente con, eso sí, pero aprender a cooperar es mucho más. es hacer un proyecto común que desarrolla todas las actitudes de escucha, tolerancia, generosidad, propuesta, creación, iniciativa, etcétera. Y eso se aprende haciendo, en un contexto donde tome prioridad. Esta ya la conocéis de Mafalda, pero Y un elemento que a mí me parece clave y que tenemos olvidado en la escuela, en los intercambios, es el desarrollo de la ética colectiva también. El desarrollo del compromiso ético, moral y social. Las reglas de juego deben ser el objeto de nuestra responsabilidad, como aprendices, a lo largo de toda la vida. Porque si nosotros no participamos activamente en definir las reglas de juego, en las que nos movemos, alguien la va a hacer por nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quejarnos cuando nos esclavizan? El compromiso ético y político de todos nosotros como ciudadanos es imprescindible. Claro que venimos de una sociedad dictatorial y donde a mis padres a mí me dijeron, supongo a vosotros también Hijo, no te metas nunca en política. La política no te va a traer más que disgustos. Bueno, pues puede ser que la política de partidos te traiga desgustos, pero el compromiso con lo público, con el bien común, es imprescindible, es clave. Y también, como en todo, eso se aprende haciendo. Y teniendo espacios en la escuela donde los niños deciden las reglas de juego, entre todos, y las cambian, y las modifican, y las analizan, y ven por qué sí y por qué no. Y el espíritu de la democracia se vive en la escuela. ¿Dónde se vive si no? En los partidos políticos, allí no se vive el espíritu de la democracia. En el santa santorum del de la democracia, que es el Parlamento, donde ni siquiera se escuchan, y donde hay estrategias, a priori, para que no se escuche a alguien que te puede convencer. ¿Dónde está el espíritu? En los equipos de fútbol, en las congregaciones religiosas, en los sindicatos, en las empresas, fundamentalmente en la escuela, en la comunidad educativa. Y ahí donde podemos empezar a desarrollar contextos que se rijan por el espíritu de la democracia, lo que significa el compartir, el distribuir la información, el proponer, el discutir, el debatir, el conversar, etcétera, etcétera. La clave y el respeto de las minorías, el juego de las mayorías, definiendo clarísimamente tres espacios que casi siempre no los tenemos claros. Lo público, lo privado y lo íntimo. Tenemos clarísimamente que empezar a definir en nuestra convivencia educativa qué pertenece a lo íntimo, qué pertenece a lo privado y qué pertenece a lo público. Y son espacios a respetar para que se, en ese juego de lo individuo y la comunidad nadie se sienta ahogado, sino que tenga espacios de libertad, de creación, de compromiso, de intercambio, etc. Etcétera, etcétera. Algo que se ha confundido mucho, y yo creo que tenemos, la justicia no significa igualdad. la igualdad como uniformidad. A lo mejor suena un poco duro, pero permitirme que lo exprese en un minuto nada más. Si queremos el desarrollo de de los las competencias personales y singulares de cada individuo, no debemos provocar y confundir la igualdad con homogeneidad. La igualdad tiene que ver con, con oportunidades de valor equivalente. Y lo que tenemos que ofrecer a cada niño y a cada niña es oportunidades de valor equivalente. No tienen por qué ser las mismas. Y cada uno va a elegir su propio proceso, su propia trayectoria personal. Más que hablar de igualdad, hablemos de equivalencia de oportunidades. Porque la igualdad se confunde precisamente con eso. Les ponemos a los tres... El mismo. No, cada uno necesita su propio proceso personal de construcción. Y eso requiere espacios y requiere optatividad. Y por supuesto, solo la organización, solo el debate, solo el consenso, solo la conversación entre todos nos puede ayudar a eliminar el miedo que nos hace esclavos de los poderosos. Y esa es la clave, para, a mi modo de ver, para que la posverdad no se convierta en el principio del prefascismo. Que estamos a un paso. Y puede ser que no nos demos cuenta. Hay un autor americano, que es especial, Timothy, que es especialista en fascismo. Y está planteando una y otra vez que está encontrando en Estados Unidos claves que son muy parecidas a los años 30 en Europa. Pues yo creo que está en la educación concebida de esta manera la que puede paralizar, afrontar y convertir la información en conocimiento y defendernos de ese miedo que distorsiona todas nuestras decisiones. Y la últimamente, la mente autónoma. La capacidad de desarrollarse de manera singular, propia y específica, encontrando cada uno su propio espacio, su propio lugar, su propio camino, su propio horizonte, su propia implicación. Eso significa que tenemos que ayudar a los aprendices en tres aspectos claves y en tres procesos. Autoconocimiento, autoestima y autorregulación. Ayudarles que se conozcan como son. Con sus fortalezas y debilidades, en todas sus dimensiones, conscientes e inconscientes, que vean por qué hay contradicciones entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Y dónde están las claves para comprender por qué actúo así, por qué hago así, si yo quiero, si yo pienso, si yo tengo intenciones, si yo planifico, etcétera, etcétera. Que se conozcan cómo son. ¿Cuándo les ayudamos a que se conozcan como son? Segundo, que se quieran como son. Y aquí con una peculiaridad, como son asumiendo el conocimiento que nos aporta la neurociencia. Que las manifestaciones actuales del ser no implican necesariamente las manifestaciones actuales, futuras de ese ser. Es decir, que yo hasta ahora soy así. Pero tengo enormes posibilidades de construirme de otra manera si es que realmente me dedico a hacer actividades que me provoquen otro todo tipo de ilusiones, intereses, satisfacciones, etc. Etcétera, etcétera. Quererse como son y quererse como pueden llegar a ser. Y sabiendo que cada uno puede llegar a ser lo que se proponga. Y autorregularse. Que tomen el dominio de su vida en sus manos. Es decir, una vez más, que asuman el proyecto vital, que empiecen a construir su propio proyecto de vida, el que fuere, para cada uno el suyo. Y nosotros estamos ahí para acompañarles, para ayudarles, para orientarles, para potenciarles permanentemente. Pero tienen, no podemos construir el proyecto de vida por ellos. Y tenemos que animarles a que construyan su propio proyecto de vida. Y ese es el concepto de sabiduría que dejamos pendiente. Información, el escalón inferior del conocimiento. Conocimiento es la agrupación de conceptos, ideas, etc., en modelos, esquemas, mapas mentales, que dicen algo de la realidad y que se someten continuamente a cuestionamiento y a crítica, formando teorías y formando paradigmas. ¿Y qué es sabiduría, a mi modo de ver? La capacidad de afrontar la incertidumbre personal. Y eso significa la capacidad de utilizar el mejor conocimiento dis disponible, el mejor conocimiento disponible para el desarrollo, la gestión del propio proyecto de vida. Como docentes, como personas, como ciudadanos, etc. La persona más sabia es la que sabe utilizar el mejor conocimiento disponible para organizar, gestionar su propio proyecto de vida. Teniendo en cuenta que es un proyecto de vida que implica su desarrollo personal y su integración en la comunidad, en el bien común. Esa es la persona sabia, la que ha sabido de ese conocimiento, ahora utilizarle para... ¿Os acordáis de la imagen que había dos focos en la sabiduría y nada más? Pues bien, para concretar, este es mi proyecto de vida. Todos los recursos cognitivos, afectivos, eh, conscientes, inconscientes, al servicio de la construcción del propio proceso, proyecto de vida. Y claro, eso significa tomar en manos, en tus propias manos, el tránsito de la personalidad heredada a la personalidad adquirida. Y de la personalidad adquirida a la personalidad elegida. Tú tienes la necesidad y la posibilidad de asumir el control de tu propia vida y elegir el tipo de personalidad que quieres ser, tu proyecto de vida, con independencia de lo que la vida históricamente te haya a ti condicionado. Siempre hay márgenes de libertad, asumiendo lo que ya eres y a partir de ahí reconstruyendo para ampliar los horizontes de lo que puedes ser. Y eso significa enseñanza personalizada y optatividad. La autonomía se basa en dos pilares: libertad y responsabilidad. No podemos exigir al niño y a la niña responsabilidad sin haberles dado libertad. Y no podemos darles libertad sin exigirles responsabilidad. Los dos términos son imprescindibles como sustratos del desarrollo autónomo de la persona. Opcionalidad. Opción, sí. Y ahora responsabilízate de lo que has elegido. Y dice, a fondo, para la libertad y para la responsabilidad nosotros estamos como compañeros, como orientadores, como facilitadores, como estimuladores, como potenciadores continuamente, de ese desarrollo autónomo que a ellos y solo a ellos les pertenece. Y claro, eso significa siempre de dentro hacia afuera. Es decir, y mucho más sabiendo que el, 80, el 90% de todos nuestros mecanismos son inconscientes. Y trabajar el inconsciente supone trabajar con la práctica, con las vivencias y con la experiencia. Y la reflexión sobre las experiencias, las vivencias y los intercambios. En la práctica es donde nosotros se demuestra y se manifiesta las características. de los circuitos inconscientes que condicionan nuestro percepción, interpretación, toma de decisiones y actuación. Por por eso la experiencia, la vivencia, la práctica y la reflexión sobre ella y el diálogo sobre ella es la clave de la reconstrucción del propio la propia persona. Hay mucha indefensión aprendida, está claro, todos, en la vida porque nos condicionan las experiencias e las vivencias que hemos vivido, esos circuitos autopistas que hemos formado y a veces y muchas veces tendremos que desaprender para poder volver a aprender y a construir otros circuitos. Y claro, si esas asociaciones que decimos que asociamos de esas maneras a veces tan irracionales o tan lógicas, pues puede ocurrir perfectamente como al el elefante. Claro, se siente atado por una minucia. Y eso nos pasa a todos en la vida, que muchas veces nos sentimos atrapados en un círculo vicioso interno, y nos parece que no hay nada más en la vida. Al adolescente que le deja, bueno, y al no tan adolescente, que le deja a su novia, a su mujer, o a la novia que le deja a su novio, ya no hay más vida, se acabó. Pues no, es simplemente un elemento, un aspecto. y fuera hay una inmensa realidad esperando que te pueda hacer mucho más feliz. No podemos sentirnos indefensos ante obstáculos tan nimios y tan estériles. Y eso significa algo muy difícil en la escuela, en la escuela que hemos aprendido y que hemos heredado. Y es la otatividad. Los docentes nos hemos sentido desnudos, indefensos, absolutamente confundidos, si no tenemos un horario por disciplinas. A las nueve matemáticas, con un libro de texto, a las diez lengua, a las once tal, tal, porque está todo ordenadito, aunque luego no sirva para nada, sea un aprendizaje para olvidar, pero nos sentíamos tan a gusto porque era el espacio y la cultura en la que nosotros nos hemos desarrollado. Y nos cuesta muchísimo permitir que el individuo opte. ¿Por qué? ¿Tienen que saber todos la misma geografía, la misma historia, a la misma edad? ¿Por qué? ¿La misma física y la misma matemáticas. Los instrumentos básicos, sí, son los códigos fundamentales que nos abren, pero todo lo demás, permitámoslo, que pertenezca al ámbito de la optatividad. y que cada niña y cada niño vaya eligiendo y hará responsabilizándole y cualquier aprendizaje que cale en su propio espacio vital, de intereses, después el aprendizaje va a volar. Más es tan efímero lo que aprendemos en la escuela. Claro, nosotros en la universidad nos quejamos siempre de lo mismo. Hombre, es que los los niños vienen sin saber leer y escribir. sin saber expresarse. Pero ¿cómo es posible? No tienen capacidad de redactar. Es que no tienen lectura comprensiva de un texto relativamente complejo. Bueno, ¿y qué? ¿Les vamos a poner más lengua y literatura? Si las han tenido todos los días de su vida, han tenido una hora de lengua. Y llegan a los 18 años y todavía decimos, no, no tendremos que cuestionar que esa metodología, esa forma, no nos sirve. En seis meses se aprende todo lo que se ha dejado de aprender durante 12 años en la escuela, cuando ese aprendizaje era solo aprendizaje de conocimientos con valor de cambio. Hay investigaciones que así lo han demostrado en todos los ámbitos, matemáticas, física, literatura, etc. Lo que sabe el individuo que ha pasado, el co, etcétera, etc., de todo eso, cuando llega a la universidad, el que no lo sabe, en seis meses, si está implicado, lo aprende. Sin embargo, aprender a vivir, aprender a ser, aprender a organizar tu propia vida, aprender a elegir, aprender a optar, desarrollar tu propio proyecto vital, es un proceso largo, lento y que requiere tiempo y cuidado. La libertad es lo que haces con lo que han hecho de ti. Algo así. Es decir,. La libertad es la capacidad que tenemos ahora del tránsito de la personalidad que hemos adquirido porque hemos vivido en un contexto determinado a la personalidad elegida que ahora va dependiendo poco a poco cada vez más de nosotros. Y bueno, ya nada más. ahí dejo una serie de, podríamos llamar recetas, que se derivan de todo lo anterior, que tienen que ver con cómo desarrollar la escuela, de la interacción profesor-profesora, alumna-alumno, siendo coherentes con los planteamientos que hemos hecho antes de la neurociencia. Solo me detendré, bueno, el primero, más importancia a la calidad que a la cantidad, la concepción holística a la experiencia y saberes, y todo el trabajar la relación con la cultura a través de casos, situaciones, problemas y proyectos. Primacía de la actividad, de la reflexión y de la acción. Primero las evidencias, después las formalizaciones. Tareas auténticas en contextos reales. La colaboración como la estrategia didáctica fundamental y privilegiada. El currículum como trayectoria de experiencias singulares de cada niño. La metacognición como la capacidad, la teorización de la práctica de cada uno de nosotros y la experimentación de la teoría, como un movimiento dialéctico complementario, analizar lo que hacemos y experimentar lo que pensamos. Más evaluación y menos calificación. La evaluación es un informe exhaustivo de dónde estamos, qué hemos hecho, qué hemos conseguido, fortalezas y debilidades. Y la calificación no es más que una nota. Que no refleja nada de la riqueza del proceso de edad. En la etapa obligatoria no se necesita ninguna calificación, porque no hay necesidad ninguna de clasificar a nadie, porque no vamos a seleccionar a nadie. Estamos intentando que todos lleguen al máximo. Pero sí hay mucha necesidad de evaluación, y sobre todo de que la evaluación se vaya transfiriendo progresivamente al propio aprendiz, para que lo convierta en instrumentos propios de comprensión de sí mismo. También lo conocéis, por lo tanto no me detengo. Pero claro, no se les puede pedir a todos que hagan lo mismo porque es absolutamente injusto. Nuevos escenarios, esta es la clave. Diseñar nuevos escenarios. La clave de todo proceso pedagógico complejo, nuevo, etcétera, es crear escenarios. Porque los escenarios, espacios físicos, espacios temporales, espacios y climas sociales, psicológicos, afectivos, etc., generan las condiciones para que los niños desarrollen todos los elementos de sus propios componentes fundamentales. Conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Porque los ponen en juego permanentemente. Y son escenarios virtuales y escenarios presenciales. Y esa es la clave, cómo diseñar escenarios donde el individuo mientras vive, aprende para vivir y no de escenarios artificiales donde aprende para superar unos exámenes y la naturaleza la función del profesor la naturaleza tutorial de la formación los profesores ya no somos no podemos ser concebidos como transmisores de información y evaluadores con objetividad es mucho más lo que se necesita en la actualidad somos expertos continuos al servicio de la tutorización de personas. Es decir, acompañando personas en nuestro ámbito, no somos ya tutores de disciplinas, debemos ser tutores de personas en un ámbito determinado del saber, del hacer, del sentir. Y eso es implica en la naturaleza testimonial. No podemos desarrollar nuestra función tutorial si nosotros no hemos desarrollado esa capacidad ¿Está en nosotros ya desarrollada el proceso de desarrollo de las tres competencias básicas? Utilizar el conocimiento de manera disciplinaria, crítica y creativa. Vivir y convivir en grupos humanos, homogéneos y heterogéneos. Celebrar la diversidad y respetar la discrepancia. ¿Está en nosotros el desarrollo de nuestra propia autonomía como personas? El testimonio que nosotros damos es la clave fundamental en el proceso de interacción para el desarrollo de actitudes, emociones, valores, etcétera. Y, por último, dos componentes claves. El docente, en esta nueva responsabilidad de exponerse, de vivir, de compartir y de acompañar el desarrollo de todos y cada uno de los individuos, tiene dos componentes básicos. El amor o la pasión por el saber y el amor y la pasión por ayudar a aprender a desarrollar, a construirse. Si alguien de nosotros está encantado, está enamorado y tiene pasión por el saber, por el descubrimiento en un ámbito del conocimiento, pero no, tiene, no siente ninguna tendencia, inclinación, pasión o deseo de ayudar a aprender, tutorizar, acompañar, potenciar, etc., no ha elegido bien. El docente... Se define tanto por la pasión por el saber como por la pasión aprender. Ayudar a aprender. Gozar, disfrutar, viendo cómo se potencia, cómo crecen y cómo te sorprenden las niñas y los niños en cada momento, en cada situación. Pues algo parecido le pasa también a las familias. Como padres y como madres, dejarnos sorprender, pasión por el saber y pasión por ayudar. Aprende. Como padres y madres normalmente la pasión por ayudar a aprender la tenemos, a veces desenfocada, a veces ocupando el territorio que tienen que ocupar ellos. Por eso la tenemos que complementar con la otra, con la pasión por el saber, por el comprender, por intentar cada día estar más al tanto de los procesos, problemas, situaciones, etc. Y los docentes lo tenemos claro. Muchos docentes en la universidad, en secundaria, etc., sienten pasión por el saber, pero no, no sienten ninguna pasión por ayudar a aprender, por acompañar el crecimiento y el desarrollo y la potenciación de cada uno de los individuos. Y claro, ese binomio es imprescindible. Decía un amuno, y yo se lo he copiado porque me parece clave, que el docente es el intelectual del siglo XXI del siglo XX, decía él, yo digo del siglo XXI cada vez más, porque nuestra materia prima es el conocimiento y es el desarrollo de los recursos de aprendizaje. Y esos son los que nos van a preparar para poder afrontar los retos en una sociedad de incertidumbre y complejidad. Y ese intelectual se define también por asentarse en dos pilares, compromiso y distanciamiento. Compromiso para saberse mojar, mancharse en el proceso de ayuda, de complicidad con el aprendiz y distanciamiento por acercarse al conocimiento más abstracto para poder entender y ver a distancia los problemas y poder ofrecer alternativas. Y eso significa pensar alto y sentir hondo, lo que hemos visto en todo el proceso. Os deseo que todos seamos caminantes, cada uno, en una responsabilidade distinta de este camino tan maravilloso que es la vida cuando nosotros la adoptamos de esta manera. Muchas gracias.